Alfredo Talavera se irá de Pumas al terminar el Clausura 2022. El torneo que viene pinta para volver a ser de incertidumbre para Pumas, ante la salida de un jugador emblemático. Identidad Puma pudo saber que Alfredo Talavera no se quedará en el Pedregal para el torneo que viene, pues no renovará su contrato con el equipo universitario, y su nuevo equipo podría ser Juárez. Y es que la renovación del arquero no se dio debido a que, entre otras cosas, no lograron llegar a un acuerdo económico, pues las finanzas auriazules no están en condiciones de pagar el sueldo del todavía capitán auriazul. Alfredo Talavera llegó a Pumas proveniente del Toluca, para el torneo Guardianes 2020, y de inmediato se convirtió en, además de líder, una pieza fundamental dentro del terreno de juego, pues con sus actuaciones evitó que los felinos salieran derrotados e incluso en su primera temporada llegó con el equipo a una final. En esa liguilla, Talavera no jugó hasta la final de vuelta frente a la Fiera, pues sufrió una lesión en la última fecha de la fase regular de ese torneo. El guardameta de 39 años de edad está jugando actualmente su cuarto torneo como jugador universitario, y con ello suma 57 partidos jugando con universidad, y todos ellos como parte del 11 titular, además que 21 ocasiones ha podido dejar en cero el marco auriazul. La renovación contractual del portero mexicano con Pumas vence en el verano que está por llegar, por lo que desde hace tiempo la renovación era algo que en las instalaciones universitarias se venía tratando, e incluso era una de las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Lilini, pues Talavera es uno de los hombres fundamentales en el esquema del entrenador argentino, así como en su momento lo fueron Carlos González, Juan Pablo Vigón o Eric Lira, quienes terminaron saliendo vendidos.